Saludos, amigas y amigos de la Onda Corta, donde quiera que nos estén escuchando. Ya está en el aire En Contacto, el programa que cada domingo dedica a Radio Habana, Cuba, a los amantes del mundo de las radiocomunicaciones y el discismo. Malena Negrín, que les habla, y el realizador de sonido, Eider Cusa Gaincha, les deseamos que nos escuchen con un 5 de 5 veces 5. Bienvenidos, amigos, a la emisión número 16 de En Contacto 2006. Hoy con gratas sorpresas para todos. Y es que Manolo ya hoy se incorpora al programa como todos los oyentes esperaban. Aquí lo tienes, Manolo. Sí, muchas gracias, Malena. Bueno, efectivamente, ya hoy estoy con ustedes, amigos. Malena, quiero agradecer infinitamente a todos los que se han preocupado por mi salud. Quisiera nombrarlos a todos, pero en realidad son tantos. Tanto en correos electrónicos, como en llamadas telefónicas y como en sus cartas, así lo deseaban. Pues muchas gracias, amigos, por esos mensajes que, mira, han logrado que ya pronto esté aquí con ustedes. Bueno, pero así y todo, yo quiero hacerle a Manolo una recomendación para que ustedes la escuchen también. Que se cuide más, ¿eh? Así es. Bueno, gracias. Bueno, comenzamos. Por estos días están de cumpleaños dos amigos. El primero es el doctor Luis Aguerra Brandt, que celebrará su fiesta el 27 de abril. Él es de Barquisimeto, estado Lara, Venezuela. Y el otro es un colega que trabajó muchos años aquí, en Radio Habana, Cuba, y ahora reside en su patria, Guatemala. Nos oye desde allá y se trata del fraterno compañero Guillermo Alvarado, quien cumple años el día 28 de abril. Para ellos todos, nuestras felicitaciones y que la pasen como ellos merecen y desean. Bueno, y ahora queremos informar que ya hemos enviado 26 tarjetas QSL a los amigos que reportaron la emisión especial que hicimos en febrero por el aniversario 48 de la Fundación de Radio Rebelde, por países. Son los siguientes: Cuba, Octavio Mesa Fiol, Luis Mayo Guevara Bosque, Ángel González Hernández, Rubén González Arévalo, Yeserpe Aguilar Díaz y Yusimí Gómez Galvez. Perú, Pablo Alfredo Albornoz y Enrique Ramírez Cortés. Venezuela, Leonardo Santiago y José Elías Díaz. México, Julián Santiago Díaz de Bonilla y Antonio Santos. Ecuador, Javier González Balón, Ciro Bernardo Rodríguez, Aníbal Cartuña Mosquera y David Hernández. Estados Unidos, Dino Blois y Alexis Maestre Saborí. Argentina, Ernesto Paulero y Héctor Egoyena. Colombia, Jorge Ernesto Bautista y Aarón Parodi Quiroga. España, Álvaro López Acema. República Dominicana, Juan Rodríguez. Honduras, Néstor Alejandro Bermúdez. Y Brasil, José Moura. Si alguno de los que hemos nombrado no ha recibido esta QSL especial de Radio Rebelde, por favor, no nos hacen saber. Todo en radiocomunicaciones y diexismo lo encontrará semanalmente aquí, en Contacto. Que toda su correspondencia debe ser enviada así: Programa En Contacto, Radio Habana, Cuba, apartado postal 6240, La Habana, Cuba. Pues también a estas direcciones electrónicas: radiohc@enet.cu o también en contacto@rhc.cu. La radio es comunicación. Comunicación es un poder. Brindarla es un servicio. Aprovecharla es sabiduría. Bueno, amigos, como
ustedes conocen nuestra emisora arriba el próximo primero de mayo a sus 45 años en el aire. Por tal motivo, nuestro programa En Contacto hará una emisión especial dividida en dos partes. La primera se realizará el próximo domingo 30 de abril y la segunda el 7 de mayo. Queremos pedirles a los que lo deseen enviarnos sus mensajes a través de los teléfonos de nuestra sala internacional. Allí, atentas compañeras, las grabarán los mismos y los pasaremos en esa emisión conmemorativa. Los teléfonos son los siguientes. Marcan el 537-537, que es el código de acceso a Cuba, y a continuación estos números, 873-8796, y también este otro, 877-6531. Repito, los teléfonos para comunicarse con Cuba son los siguientes. Primero, el código que es el de acceso a nuestro país, Cuba, 537. Y a continuación, estos dos teléfonos, los que deseen, 873-8796 y el 877-6531. Esperamos por sus mensajes. Y por favor, que sean breves, no más de 20 segundos. Muchas gracias. ¿Qué le ha traído a usted el diexismo? El diexismo es un pasaporte a la amistad. Es un contacto directo con la onda corta. El diexismo es cultura radial. Es un contacto con el mundo exterior. En definitiva, ¿qué le ha traído a usted el diexismo? Norberto Hernández se encarga de esta sección. Sí, gracias. Hoy tenemos el testimonio del amigo Juan Rodríguez de la Vega, de República Dominicana. Su testimonio es muy escueto, pero resume en pocas palabras lo que le ha traído el diexismo y dice lo siguiente. Cultura y amistad son los dos aspectos principales que debo destacar que he obtenido en mi vida como diexista de más de 25 años. Cultura. Obteniendo conocimiento sobre las radiocomunicaciones. Conociendo sobre la vida y costumbres de pueblos distantes y remotos, estando al día sobre el acontecer mundial a través de las noticias de esas emisoras. Me inicié en el DX para el coleccionismo de sellos postales, aprendiendo sus aspectos básicos. En fin, he incrementado mi cultura en general. Amistad. Esto lo he conseguido asistiendo a encuentros con otros colegas del diexismo, estableciendo correspondencia con amigos de todo el mundo y con estaciones de radio como Radio Habana Cuba. En resumen, esos son los frutos que me han traído el diexismo. Con cordiales saludos, su oyente dominicano, Juan Rodríguez. Usted también puede testimoniarnos que le ha traído el diexismo. Les recordamos que sus trabajos no deben exceder de una cuartilla y previa selección lo daremos a conocer en nuestro programa. Diríjanlos así. Programa En Contacto, Radio Habana Cuba, apartado postal 6240, La Habana Cuba, o a nuestras direcciones electrónicas, radio hc, @enet.cu, o también a encontacto@rhc.cu. Esperamos sus trabajos. Sobre ¿qué le ha traído a usted el diexismo? Para romper el silencio en las montañas. Las ondas radiales catalanesivas tienen en la oriental provincia cubana de Santiago de Cuba un adversario nada fácil de vencer. Una geografía montañosa que abarca más de las dos terceras partes del territorio donde están enclavadas la Sierra Maestra, la Sierra Cristal y la Cordillera de la Gran Piedra. Tres de los 9 municipios son totalmente serranos, mientras que los dos mayores, Santiago de Cuba y Palma Soriano, poseen extensas áreas de montañas. Pero esa desventaja no ha desalentado el esfuerzo del Estado cubano para llevar los beneficios culturales
informativos, recreativos y educacionales de la radio y la televisión a miles de personas residentes en lugares apartados, conceptuados como zonas de silencio, donde no son captadas las señales de esos medios. Aún con la creación de emisoras radiales en todos los municipios santiagueros, la dificultad ha persistido. Un programa aportó soluciones importantes. Las 310 salas de televisión ubicadas en los lugares más apartados del territorio santiaguero, alimentaban la mayoría de ellas por celdas fotovoltaicas nutridas con energía solar. En esas salas se pueden ver programas televisivos en directo o grabados. Ahora la división Radio Cuba en la provincia está empeñada en mejorar el servicio radial y televisivo y ganarle terreno a las zonas de silencio. Se ha informado que actualmente a 4 comunidades donde un tiempo atrás era tan posible, llega con nitidez la señal de estos 2 importantes recursos para la comunicación. ¿Cómo? Mediante la instalación de receptores satelitales de televisión. Unos pequeños equipos que, auxiliados por una antena parabólica, llevan a esos lugares los 4 canales nacionales más Cuba Visión Internacional y 7 emisoras radiales de alcance nacional. Los pobladores de las comunidades en el municipio de Santiago de Cuba son hasta ahora los beneficiados por este sistema, que puede ser extendido a otras regiones en la medida que los recursos lo permitan. Otro importante trabajo ocupa el quehacer de Radio Cuba, la instalación de transmisores de frecuencia modulada, FM, en sustitución de los de onda media ya obsoletos y deteriorados. Este avance tecnológico trae consigo otra dificultad por vencer. Y es que con la transmisión por FM se gana calidad, pero disminuye el territorio que se puede cubrir en las montañas debido al paladar que éstas representan para las ondas emitidas a través de este sistema. Las limitaciones se conocen y ya está en marcha la venta de radio receptores que posibilitan la sintonía por frecuencia modulada. Así sería menor el silencio y los programas radiales y televisivos llegarán a... Cumplió años y que él llegó a 34 años el día 28 de ese mismo mes de enero. Bueno, amigo William, de haberlo sabido, con mucho gusto los hubiéramos felicitado. De todas formas, esperamos que le haya pasado bien. Y bueno, ya estás registrado en nuestro libro cumpleañero. Un bonito mensaje hemos recibido del compatriota y amigo David Hernández, quien labora en Ambato, Ecuador, como profesor. Y su mensaje está referido al programa que hicimos en febrero por los 48 años de la Fundación de la Sierra Maestra de la emisora cubana Radio Rebelde. Dice David: felicitaciones Malena y Manolo. Es David desde Ambato, Ecuador, tu hermano de cariño y afectos, quien te felicita a ti y a Malena. Y hay mucho del por qué felicitarlos. El programa En Contacto que difundieron por los 48 años de la Fundación de Radio Rebelde me ha colmado de recuerdos gratos y de grandes emociones. Claro, que me resulta muy grato oírlos. Son personas que quiero y con las que me identifico. Pero además de esto, en este programa me han hecho recordar la época de finales de 1958, cuando mi padre, revolucionario y fidelista, logró comprar un radio Ulmarlund HQ-129, radio profesional que era de uso de radioaficionados y cuyo único propósito para él era la radio de la Sierra Maestra, la Radio Rebelde. Y en efecto, como yo era además un aficionado de la onda corta, recuerdo que compré cable de antena en una tienda de la calle Reina, casi frente a la tienda Ultra, además de 4 aisladores de porcelana y cable bajante. Conseguí, además, 2 grandes tubos de 4 metros cada uno y varios metros de alambre para los vientos. Elevamos así la antena y aquel radio era excelente. Nos entraba Radio Rebelde como si estuviera a la vuelta de la esquina. La emoción de aquello fue indescriptible y recuerdo que varios familiares solo iban a la casa interesados por oír esta emisora rebelde. Esto permitía que tuviéramos una información de primera mano acerca de la realidad de lo que ocurría en la Sierra Maestra, que como sabes, era censurado en la prensa radial y escrita aquel entonces. Fue muy grato, mis queridos Malena y Manolo, que hayan hecho este lindo e histórico programa. Por eso nuevamente, felicitaciones. Reciban todo nuestro amor, tu amigo y hermano David Hernández desde Ambato, Ecuador. ¡Qué bien! Muy bonito testimonio. Bueno, nos alegra mucho que hayamos provocado con esta emisión ese recuerdo en el amigo David. Gracias.
por hoy es todo. Los esperamos el próximo domingo para seguir tratando otros temas relacionados con el mundo de las comunicaciones y el bruxismo aquí en Contacto de Radio Habana, Cuba. Hasta entonces se despiden de ustedes sus amigos de la Onda Corta, Eider Cruz Agaíza en el sonido, la asesora Magda Castro, Manolo de la Rosa, quien les habla, y Malena Negrín, como ya escucharon. Todos les deseamos muy buenos de X y... cordiales 73 desde La Habana, Cuba.